Hola amigos, sean bienvenidos a La Historia en el Lavadero, donde contamos el chisme sabrosón de la historia. Denle me gusta para que YouTube promueva estos videos. Inviten a sus amigos a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para recibir el aviso de cada nueva emisión y se unan todos a este, el lavadero de todos. Quiero agradecer saludos y comentarios de nuestros Intelifans, Reina Bárcenas, doctora, un abrazo, Anilanda, muchas gracias por tus saludos. El doctor Víctor Caballero, qué gusto me da saludarte, doctor, exsecretario de Salud. Remedios Moreno, muchísimas gracias. Domingo Tena, agradezco mucho a la doctora Xochitl Larios su invitación a dar una ponencia sobre la historia de México en su colegio allá en el estado de Jalisco. A todos, muchísimas gracias por su preferencia. Pues bueno, continuamos con la serie 500 y 200 y ahora con una reflexión conceptual. Tepito, ¿parte del Imperio Romano? Vamos a descubrirlo juntos. Pareciera una estulticia afirmar que el barrio de Tepito formó parte del Imperio Romano, pero si usamos la cabeza para entender conceptos caeremos en la cuenta de que es cierto. Ese barrio bravo que hoy se vincula a la violencia y la ilegalidad no solo formó parte del Imperio Romano, sino que llegó a ser una de las localidades más ricas de todo el imperio, y ahora lo vamos a descubrir. Pero antes, dividiremos este programa en tres capítulos para entender mi temeraria afirmación, esa de que Tepito fue parte del Imperio Romano. Primera parte, el Imperio Romano. Desde luego que no voy a abundar demasiado en ello porque el programa no trata sobre Roma, solo refuerzo lo que ya sabemos. Cuenta la leyenda que en el Monte Palatino una loba amamantó a los fundadores de Roma, Rómulo y Remo, y bueno, allí surgió esa civilización como una república hasta que Cayo Julio César dejó el gobierno republicano de Roma y lo transformó en un imperio en el que él estaba por encima del Senado y por supuesto pues extiende el imperio utilizando la guerra como instrumento de expansión territorial. Y bueno, pues hizo que Roma llegara pues al norte de África, casi toda Europa, el actual Inglaterra, los límites con Asia Central y con Europa Septentrional. Así que pues los actuales Londres, Rabat, El Cairo, Toledo, París, Atenas, pues eran provincias de un mismo estado, cuyo epicentro pues estaba en la ciudad de Roma. Un imperio que respetaba las diferentes culturas en sus provincias, hasta que en el año 380 la imposición del cristianismo como religión oficial del imperio creó las primeras disidencias culturales, que junto con otras causas comenzaron la fragmentación del imperio, hasta que en el año 476 de nuestra era, pues terminó cayendo ante los bárbaros cuando el emperador Rómulo Augustulo fue depuesto y Odoacro se declaró rey de Italia, desapareciendo así el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, la parte oriental del imperio, con capital en Bizancio o Constantinopla, lo que hoy conocemos como Estambul, sobrevivió hasta el año 1453. Bajo esa lógica, pues Tepito nunca formó parte del Imperio Romano. Pero no nos apresuremos a sacar conclusiones porque todavía no terminamos. Segunda parte, Tepito. El barrio de Tepito fue un enclave de Tenochtitlan que pues hacía la frontera con Tlatelolco y con el dique oriente hacia el lago de Texcoco. Su nombre completo era Teocaltepitón o Tecualtepitón, que significa templo pequeño, pero al paso del tiempo se le fue llamando solamente Tepitón, en alusión a lo pequeño en tamaño. Se dice que allí fue capturado Cuauhtémoc, pero si recuerda uno de los programas anteriores, Cuauhtémoc no fue capturado en tierra, sino en agua, huyendo de Tlatelolco, y el punto donde hay agua saliendo de Tlatelolco para escapar del lago es la zona colindante con Tepito, lo que conocemos como la Lagunilla, que así se llamaba porque era una pequeña laguna que separaba a Tenochtitlán de Tlatelolco. En esa lógica, pues pareciera que se confirma que Tepito no tiene nada que ver con el Imperio Romano, pero otra vez, no se apresuren, porque ahora sí vamos a revelar qué pasó. Tercera parte, Tepito como parte del Imperio Romano. Resulta ser que el primer rey de la dinastía carolingia, allá en Francia, conocido como Carlomagno,
al ser coronado en el año 800 de nuestra era, tuvo la ocurrencia de proclamarse emperador de los romanos. Y por una mera reivindicación del antiguo imperio romano, no por otra cosa. Por lo tanto, le puso al territorio bajo su jurisdicción el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico. Y aunque aparentemente no tiene nada que ver con Tepito, pues resulta ser que los sucesores de Carlomagno pues fueron primero galos, igual que él, después italianos y posteriormente austriacos, especialmente los Habsburgo. ¿Ah, verdad? Ahora sí, ya comienza a parecerse un poco a una realidad conocida en México. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los Habsburgo con Tepito como para traerlo a cuento en la serie de los 500 y 200 años? Calma, no se aceleren, que no tiene nada que ver con Maximiliano y Carlota, sino con muchos años atrás, muchos siglos atrás. Resulta que los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla tuvieron una hija, Juana de Castilla, quien desde pequeña iba a ser comprometida y después casada con el príncipe Felipe, llamado el Hermoso, hijo del emperador Maximiliano I de Habsburgo. Solo que su título completo era el de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pues Juana de Castilla y Felipe el Hermoso tuvieron un hijo que nació en el año 1500 en Flandes, en los actuales Países Bajos. Y ese hijo se llamó Carlos. Un niño que prácticamente no conocía a sus padres porque estos se la pasaban de viaje. Y en uno de esos viajes de Juana y Felipe a España, Felipe el Hermoso muere prematuramente y Juana entra en una gran crisis emocional. Por eso le llamaron Juana la Loca. Total que hacia 1515, Juana pues tiene que hacerse de la corona por la muerte de sus padres, pero sus trastornos emocionales no daban garantías para asumir el trono y pues el siguiente en la línea de sucesión era su hijo Carlos. Así que después de muchas discusiones en las cortes, se le dio anticipadamente la mayoría de edad y Carlos reinó de manera conjunta con su madre Juana. Aunque Juana no gobernaba nada, y para cuando los españoles llegaron a la actual península de Yucatán en 1517, pues ya reinaba Carlos I de España. Pero, este está bueno el chisme, resulta que también muere el emperador Maximiliano, el abuelo de Carlos I de España. Y al estar muerto también su padre, el hijo del emperador Maximiliano, Felipe el Hermoso, pues los electores del imperio deliberaron y tomaron la decisión política de entronizar a Carlos I de España por ser el siguiente en la línea de sucesión, además de que era el rey del imperio español, del imperio más poderoso de su tiempo, con posesiones en América y después en Asia. Así que Carlos I de España también se convirtió en el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519-1520, justo en el tiempo en que Hernán Cortés estaba fundando la Villa Rica de la Veracruz y, para legitimarse allí, envió sus cartas de relación al rey para que tomara posesión legal de las tierras descubiertas. Y fue hasta 1521 cuando Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico, pues también toma posesión legal de los señoríos que Cortés había conquistado en Mesoamérica, estando Teocaltepitón dentro de la jurisdicción bajo control de Cortés. Ahora sí, ¿verdad? De 1521 a 1558, Tepito, junto con todas las tierras descubiertas por los españoles, incluyendo las actuales Islas Marianas y las Filipinas y el territorio del actual México, formaron parte del mismo imperio que tenía presencia en la mayor parte de Europa con Carlos V, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que tenía control sobre todo ese gigantesco territorio. ¿Ya ven que Tepito sí fue parte del Imperio Romano? Aunque sea del Sacro Imperio Romano Germánico, pero sí lo fue durante 37 años, al igual que el resto del actual territorio mexicano. ¿Se sabían esa? Bueno,
¿Y por qué hablé de Tepito y no de cualquier otra parte del actual México si también estaba dentro del Sacro Imperio Romano Germánico? Bueno, en primera, para despertar su curiosidad. Pero después, porque el actual Tepito fue parte neurálgica de todo ese gigantesco imperio en el que jamás se ponía el sol. Resulta que durante el virreinato, la nueva comunidad novohispana de San Francisco Tepito quedó en una posición territorial privilegiada por ser el límite de la ciudad con salida al nororiente, justo para comunicar hacia el influyente Tlaxcala y de ahí a Zempoala y Veracruz, para desde ese enclave enviar y recibir bienes de y hacia España. Por eso Tepito y sus barrios vecinos se volvieron una localidad muy rica y tuvieron bajo su control la hacienda de Santa Ana Aragón, con tanta riqueza que desde ahí se le hacían préstamos a los particulares y hasta al Ayuntamiento de la Ciudad de México. Vaya, Tepito tenía una prominente cuenta en el Banco de San Carlos, en España. Finalmente, cuando se delimitó la ciudad, Tepito quedó al norte de la Ciudad de México. También comunicado que ahí se instaló la garita de Tepito, donde se recibían todas las mercancías y se cobraban las alcabalas por todo lo que ingresaba a la capital de Nueva España. Quizás por eso Tepito se quedó con vocación comercial y de recepción de todo tipo de mercancías importadas, aunque sea ilegales. Pero al fin y al cabo, Tepito era el corazón económico del Imperio Español. Aunque ya no le tocó a Carlos V, cuando se inaugura la ruta del Galeón de Manila, mejor conocido como la Nao de China, todo el comercio del Imperio Español que venía desde Filipinas y llegaba hasta España, pues dejaba a la Nueva España en una situación geográfica privilegiada. Por eso fue el gran centro del Imperio Español y también la provincia más rica. Pero como todo pasaba por la capital de la Nueva España, pues la garita de Tepito tenía el control de toda la riqueza del imperio. Y lo más interesante es que era administrada por tlatelolcas, que estaban bajo el régimen de la República de Indios. Y eso echa por tierra el mito de que los indígenas eran explotados y esclavizados, puesto que el régimen de la República de Indios permitía a los indígenas más libertad en el ejercicio de sus usos y costumbres, así como de sus actividades productivas, siempre y cuando que pagaran impuestos al rey. Sistema que se mantuvo vigente hasta las leyes de reforma con Benito Juárez, quien por cierto desapareció la República de Indios. ¡Qué paradoja! Que un indígena haya terminado con la República de Indios por la defensa de un liberalismo llano. Pero eso no quiere decir que no hubiera esclavitud en Nueva España, ni que todos los indígenas fueran intocables. Solo eran respetados los indígenas que estaban dentro de la República de Indios. Pagaban sus impuestos y no se oponían a la evangelización. De manera que los nativos que luchaban contra los europeos, como lo vimos en el programa pasado, sí eran masacrados, capturados y esclavizados. Situación que continuó hasta 1767. Pero en lo general, la gran riqueza de Nueva España no solo se debió al oro, con que tanto nos quieren dorar la píldora para alimentar nuestro resentimiento, sino a la estratégica posición geográfica que hizo posible el comercio mundial prácticamente al principio del Renacimiento, y además se hizo una sociedad novohispana de indígenas en sus repúblicas, pero que estaban aliadas al Imperio Español y que aportaron muchísimo más al mundo de lo que podemos imaginar, así como la aportación que hicieron criollos, mestizos, las castas y los propios españoles en estas tierras. Por cierto, en el último programa de esta serie vamos a hablar del enorme aporte cultural de Nueva España y de los indígenas al mundo entero. Como verán, Nueva España era la joya del Imperio Español y resultaba imprescindible poner todo el cuidado para que las cosas se mantuvieran en orden, y como quizás muchos no lo pensaron, todos los territorios novohispanos formaron parte durante un tiempo del gigantesco Sacro Imperio Romano Germánico bajo la regla del emperador Carlos V. Y eso también explica por qué un regalo que los mexicas hicieron a Cortés fuera a parar hasta Austria, como una de las muestras de Cortés al emperador Carlos V de Habsburgo sobre las riquezas en las tierras que había conquistado. Me refiero al llamado penacho de Moctezuma. ¿Y quién iba a decir que en la segunda mitad del siglo XIX otro Habsburgo iba a reinar en México? E incluso que al final del virreinato
cuando los franceses invadieron España, hubo una pequeña posibilidad de que el rey de España asentara la capital de su imperio en la Ciudad de México. Pero bueno, eso no se pudo lograr porque fue capturado por Napoleón y ya no sucedió. Así que, mientras nos han querido vender la idea de que para los españoles el actual México solo era una posición territorial para saquear, en la realidad, Nueva España era el corazón de la riqueza del imperio, la provincia más importante, de hecho, toda proporción guardada, comparándola con nuestros tiempos, la Ciudad de México vendría a ser para el imperio español lo que hoy es Nueva York para Estados Unidos, o la Nueva España en su conjunto sería para el imperio lo que hoy es California para los Estados Unidos, localidades muy ricas, tremendamente influyentes. Así fueron de importantes estas tierras en pleno siglo XVI, y así fue de importante Tepito, que sí, sí fue parte del Imperio Romano, al menos sí del Sacro Imperio Romano Germánico durante el reinado de Carlos V. Qué interesante ese doctora puede llegar a ser la historia de la nación con esos enfoques, y obviamente, pues también la historia de la sociedad que se fue cocinando durante 300 años y que culminó en lo que somos ahora, los mexicanos. Lo malo es que nos hemos creído una historia ramplona llena de prejuicios y odios que nos tienen acomplejados en vez de estar lo suficientemente orgullosos como para emular los tiempos de grandeza que nos han querido ocultar y regatear. Oigan, ya se nos acabó el detergente y pues el chisme del día de hoy. Pero si les gustó, no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para recibir el aviso de nuestro próximo video. Porque la próxima semana, para continuar con esta serie, ahora sí ya arrancamos con la carnita de los 200 años del México independiente, hablando de la rebelión conservadora de 1808 a 1810, o lo que se conoce como la Guerra de las Vírgenes. Por lo pronto, yo les deseo un excelente día y les espero el próximo domingo para un chisme nuevo aquí en La Historia en el Lavadero. Adiós.